8:30 tiene que entrar a al despacho, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. A las 8 tiene que entrar al despacho del gobernador. Así es, 8:30 estuve citado por el gobernador. ¿Temas? Seguimos analizando ya para darle la última vuelta. Para ver el tema del organigrama del futuro ministerio. ¿Cuánto por ciento ya estás cerrado el organigrama? ¿Qué se puede saber? ¿Cuántos van a pasar? ¿Cuántas órbitas? ¿O qué instituciones van a pasar a depender de usted? Básicamente todas las que estén vinculadas, que eso fue lo último que hablamos con el gobernador, y obviamente tomé conocimiento que se incorporaba también el transporte. Pero bueno, la última vuelta la vamos a ver ahora, y lo decía todo lo que tenga referido con las obras y los servicios públicos de la provincia. ¿Hubo reunión con el jefe del gabinete, con el vicejefe del gabinete en las últimas horas? Sí, ayer tomamos un café, se puso a disposición por indicación del gobernador Mansur, fundamentalmente para los proyectos que pues ya estuve viendo un poquito, analizando, tomando contacto y conocimiento para arrancar con todo, ¿no? Y una de las dificultades que estoy analizando y viendo es los fondos para hacer los proyectos, para poder presentarlos y luego conseguir los fondos de las obras que se están necesitando. Al margen de la que ya están firmados los convenios, que es otro estado y hay diferentes, los proyectos tienen distintos estados. Y eso también hay que ir destrabándolo, así que... ¿Su oficina va a estar aquí en la Casa de Gobierno? Francamente, no lo sé. No lo sé. Y la última pregunta, ¿asume el viernes? ¿Confirmado? Lo que estuvimos charlando, yo estimo que el gobernador me lo va a confirmar ahora, pero todo indica que es este próximo viernes. ¿Viaja a Buenos Aires mañana o pasado? Sí, estoy viajando hoy a la tarde. Mañana tengo con reuniones con Sisto Terán y todo lo que es la capacitación que solicité para que cuando ingrese ya no perder el tiempo, digamos, y saber cómo es el funcionamiento de las distintas áreas, las distintas reparticiones, nacionales y las provinciales. Gracias. A ustedes, muchísimas gracias.